Durante el período Cretácico, los dinosaurios alcanzaron tamaños excepcionales. Quizás uno de los hallazgos que más ha ayudado al reconocimiento de este museo como institución paleontológica es el hallazgo del Argentinosaurus. El Argentinosaurus es un dinosaurio que se encontró en 1989 y cuya excavación fue dirigida por el doctor José Bonaparte. Lo más mediático y espectacular del Argentinosaurus es que se reconoció como el dinosaurio más grande del mundo. El Argentinosaurus fue encontrado en depósitos de un fondo de un antiguo curso fluvial. En general, lo que podemos decir que el lugar donde vivió el Argentinosaurus se trataba de un ambiente de una amplia llanura fluvial. Bueno, nosotros nos encontramos aquí en la excavación del Futalonco. Si bien en esta excavación aparecieron otros dinosaurios como Megaraptor, Unenlagia, peces, plantas, todo un ecosistema completo, la pieza más voluminosa que tenemos es la de Futalonco. El Futalonco es un herbívoro, un dinosaurio herbívoro del grupo de los saurópodos. En el año 2001, junto con el doctor Fernando Novas, estuvimos trabajando en la zona del lago Viedma, la zona sur-este del lago Viedma, en una formación del Cretácico Superior, que se denomina Los Chorrillos, y tuvimos la suerte de encontrar una vértebra dorsal anterior, completa, que tiene 1,60 m de ancho, de diapófisis a diapófisis, y 1,10 m de altura. Hasta ese momento nunca jamás se había registrado una vértebra dorsal anterior de ese tamaño. Su título durará hasta que un nuevo contrincante salga a la luz de las arenas del tiempo.